Van Club, los artistas se hacen presente compartiendo este viaje de placer. Walter viaja a Tigre y se encuentra con un artista muy copado. Es joven y ya es un referente en las distintas áreas del espectáculo por la interpretación de sus desopilantes personajes. Llegó con su moto chopera para cautivarnos con el sonido de sus palabras. Está con nosotros el señor Juan Gil Navarro. ¿Qué es lo que la gente cree que es el éxito? ¿Qué es el éxito? Es lo que uno cree que está pasando, no lo que está pasando. También estuvimos en la noche en la búsqueda de un espacio bombivant. Walter descubre el espacio Monteviejo en el Golf Club de los Lagos de Palermo. Allí dialoga con Catupecu Machu, los pericos, confirmando que la vida es una sola y hay que vivirla. La verdad que termino pensando siempre que me gusta el ritual, ¿viste? Y las emociones que pasan en los encuentros. Yo ahora estoy haciendo esta nota, pero estaba ahí en la mesa y está mi mujer, sí, y un montón de amigos, y pienso que en definitiva siempre es eso. Bueno, salud, grande, fuego, sí, agua y vino para todos, ¿eh? Juan, ¿qué haces acá? Bien, ¿vos qué haces acá? Impresionante. Y estoy grabando Bombiván. ¿Estás grabando Bombiván? Oh, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien locazo. Bien locazo, todo bien. ¿Vos? Te viniste con el fierro. Me vine con todo, me viene todo emponchado. ¿Qué venís? ¿A hacer algo por acá, por no, el Tigre? No, vengo a dar una vuelta y a disfrutar este día antes de empezar a grabar. ¿Vos? Claro, vos sos Bombiván de verdad. Yo soy Bombiván de verdad. ¿Qué quieres hacer? ¿Anduviste en moto alguna vez? ¿Hablas en serio? Sí. ¿Tenés ganas? Dale, me encanta. ¿Te animás? Escucha, ¿vos podés combinar hoy para quedarte? ¿O tenés un día totalmente libre? ¿No grabás? No. Dale, vamos a dar una vuelta. En y después planificamos todo. Me encantó, buenísimo. ¿Nos pueden seguir? Dale, arriba. Vamos a dar una vueltita. Muy buena esta. Ajá. Vamos, a la aventura. ¿Vos cómo venís en tu momento de vida? Yo vengo muy agradecido, muy contento. La otra vez charlaba ahí con un amigo, Martín Seffel, que me preguntaba ahí cómo andaba. Él me ha conocido en otros momentos de trabajo en donde por ahí estaba como enojado, como queriendo hacer fuerza para lograr cosas dentro del trabajo que a veces no tienen que ver con tu voluntad, que tienen que ver con un entorno que se presta o que no se presta, ¿no? Como el día de hoy. Claro. Y empecé a entender que tener un trabajo hoy de lo que uno quiere es un privilegio. Uh-huh. Y enojarse porque uno no lo puede hacer exactamente de la manera que uno quiere o con la calidad que uno quiere, estar desagradeciendo eso que uno hace. Claro, no poder pasarla bien, no, en algo que te gusta tanto. No, tal cual. ¿Qué es lo que la gente cree que es el éxito? ¿Qué es el éxito? Es lo que uno cree que está pasando, no lo que está pasando. Claro, claro. Y si no te das cuenta de ese truco, estás embarcado la mayor parte de tu vida en no disfrutar. Sí, cualquier excusa puede ser válida para no disfrutar. Sí. Como cualquier excusa puede ser válida para disfrutar. Exactamente. Porque esta vida es muy corta. Es que lo es. Es que lo es. Pero qué importante recordarlo, ¿no? Sí, pero es imposible entenderlo a otras edades, creo. Andar pensando en huevadas o en qué es lo que no tenés es ser un mal vivant, no un, sí, bon vivant. Bueno, vamos a pasarla muy bien. Vamos a pasarla bien. Quédense ahí,
porque esto está bárbaro. Ahora vamos a dar una vueltita por acá por el bulevar. Muy bien. Que hay un par de lugares muy lindos para ver. Muy bien. Y ahí nos va. No, no te voy a contar. No, ahora vamos a ir al río, eso sí, vamos a ir al río. Contame porque pero no, ahí te voy a sorprender. Bueno. ¿Cuándo sentiste que te animaste de verdad a algo que te produjo un cambio? Mira, el año pasado, en el laburo concretamente, me habían invitado a participar de algo que yo no había hecho nunca, que era un musical. Y lo que me proponían era ser un transformista y bailar y cantar y tomarme el pelo, además, porque el personaje pedía eso. No sabía si lo iba a poder hacer y estaba halagado porque alguien pensara que podía hacerlo. Claro. Y mi mujer me dijo, ¿por qué no te dejas de joder y te divertís un poco? Y dije, bueno, por ahí me tengo que dejar de joder. Y eso me pareció un riesgo interesante para correr. Y totalmente. La satisfacción de eso me aflojó un cacho más. Venir al agua siempre es un gran plan, porque el agua relaja. Sí. Hace poquito empecé a nadar otra vez y el profesor, que hace un par de semanas me vio moverme en el agua, me dijo, mira, si no te relajas, te hundís. Y claro. Ese concepto de que uno se desliza por el agua, si de verdad se relaja contra lo que uno cree, es cierto. No ofreces resistencia. No ofreces resistencia. Notando. Y en la vida pasa eso también. Es exactamente igual. Ahora vamos a ver justamente una familia de origen alemán que decidió quedarse acá en la isla. Wow. Hicieron un cambio de vida. Pioneros. Pioneros. Tienen un hotelcito. Genial. Muy lindo. Genial. Creo que podemos comer goulash. Qué rico el goulash, ¿no? Nada mejor. Si no te relaja el agua y el goulash, no te relaja nada. ¡Oh! Mirá qué barquito lindo. Esto la es una belleza. Mirá lo que absoluta. Es. Absoluta. Y esto tiene que ver con el concepto también Bon Vivant, de cuidar las cosas, de proteger. Es que es así. Vamos al barquito y vamos a comer algo rico. Me encantó. Dale. Buenísimo. Continuamos en Bon Vivant Club, la vida en positivo. ¿Estás ahí? ¿La estás pasando bien? Acá atrás mío hay un lugar excelentísimo. Se llama el Espacio Monteviejo. Y esta noche van a haber grandes sorpresas. En lo musical vienen Los Pericos y Catupecu Machu. Así que quédate ahí, relájate. Es el Wine Tour Spirit. Muchas sensaciones como nos gusta traer a nosotros. Ezequiel Lozada. Querido Walter. Gran amigo. Tanto año. ¿Cuántas tardes, cuántas noches y madrugadas tenemos en común? Sí, que ya ni nos acordamos. Che, qué lindo espacio que armaron, ¿eh? Salió así, como las cosas buenas que salen de repente. Aparecen. ¿Viste? Qué loco, sí, que sé yo también. Sí, ¿no? Poeta, como la geometría de una flor, ¿viste? Una cosa así. Y así salió. La bodega está muy ligada a la música. Entonces tenemos un espacio de música en vivo donde hacemos algunos maridajes, vinos ricos y bueno, buena música, rock. Qué alegría que estemos acá, Locaso. Ahí va. ¿Eh? Estamos acá en Monteviejo. Qué gran lugar este, ¿viste? Gran lugar y me estoy tomando un Linda Flor 2005, una locura. Qué bueno tocar entre amigos que a veces tienen un poco la presión de los grandes escenarios. Claro. Y venir a un lugar así mucho más relajadito, ¿no? Yo pienso que todas las personas son artistas porque son artífices de su propia vida. Y lo lindo es cuando vas haciendo como de tu propia vida una obra de arte, ¿viste? Y cuando, bueno, se hacen estas cosas como lo que ellos hacen, que son vinos y están hechos con una dedicación, un amor, ¿viste? Que a la vez el vino vuelve con la música a una reunión en fiesta. Siempre. Qué sé yo, el encuentro, las cosas, ¿viste? Está buenísimo y me gusta mucho ver todo lo filosófico que lleva un vino, ¿viste? Los inviernos de una noche más. Cantina Bruno, excelencia en gastronomía. Una familia y cuatro generaciones confirman en Villa Urquiza pasión por la comida y el buen vivir. Oh.
vieja. Si estuviéramos en Venecia no le estaríamos pasando tan bien. Aguante el tigre. Esto no es un efecto especial. Arriba, vamos. Se viene la comida ahora, ¿eh? Se viene la comida. Vamos, ¿qué otras historias, Bombiván, hay por tu vida? Me gusta mucho viajar, mucho. Por ejemplo, ¿por dónde? Mira, arranqué a viajar a los 18 años, cuando empecé a hacer un par de changas, y cuando nos hicimos unos mangos con los vagos estos con los que salíamos todos amigos del colegio secundario, el primer lugar al que nos fuimos fue naturalmente Bariloche. Tuve la suerte de poder ir a la Antártida, no de mochilero, pero sí arriba del rompehielos Irisa. Tremendo viaje ese, ¿no? Tremendo viaje. Cuando llegamos, veíamos los témpanos, llegamos de noche y había unos tipos que estaban con unos joysticks y unos tremendos faroles iluminándolos, y nosotros pasamos por el medio. Era una película de Spielberg. ¿Viste esa sensación que es física de ese lugar? Sí. A mí me pasó también con un informe que hice en alta montaña, la madrugada. ¿Cómo poder convertir ese estado, que sí, es muy especial, en el medio de la ciudad? Tengo un par de amigos que lo hacen. Han encarado la idea de la meditación. Lo que ellos me cuentan es que el cambio es notable. Amigos que por ahí estaban frecuentemente muy quejosos o sacados por determinadas cosas y que ahora están mucho más relajados. Me parece que en definitiva tiene que ver con que uno se lo proponga seriamente. Pero por ahí la única forma de llegar a ese lugar es habiéndola pasado mal. Esto que vos me decías. Un buen rato para decir, che, tengo que cambiar la forma de ver las cosas. Estábamos en Austria. En Austria, mira. Pasamos ahí por Viena un ratito y fue... Bueno, es un poco el estilo... Un momento Bombiván. De vida, sí, ¿no? Sí. ¿Con tu señora fuiste? Exactamente, con Natalia. La que me enseñó a disfrutar de los placeres sin culpa, que era algo que yo antes tenía por ahí un poco más a la hora de relajarme y de disfrutar. Y Nati me dijo, che, pero... Disfruta sin culpa de tener acceso a determinadas cosas, no. No seas tan culposo, porque o laburaste para poder darte ese placer o de repente alguien te invita a vivir una experiencia que es extraordinaria. Vivíla pleno, ¿no? La culpa venía un poco porque no la podías compartir con todos los demás o porque mucha gente quizás no accedía, sí, a ciertas cosas y te sentías culposo. Sí, en algún sí. Después, terapia mediante, pude entender que uno podía disfrutar de las cosas que le tocaban sin esa culpa, sino diciendo, che, esto es para mí, bueno, gracias. Claro. Juanchi, querido. ¿Cómo andamos? Buenas noches, compañero. Por favor. Pericos presentes. Siempre. Bueno, nuestro programa se llama Bombiván Club. Me gusta. Y salir en banda muchos años haciendo lo que uno quiere es ser un bombiván. Y es un lujo, aparte, porque uno fantasea cuando es adolescente, lo logra y después de mantenerlo también es un trabajo. Pero siempre termina siendo una vida curtida, vivida intensamente, como un gourmand de la vida y del rock. Claro. Quédese por acá, amigos. Monteviejo. Alegría de vivir. Estrellas, sillones. Que todo, esto está bárbaro. Fenómeno. Golf, todo. Cosas bombivanas, ¿cuáles son? Además del vino, que lo estamos contando. Me gustan los autos, me gusta la mecánica, me gustan la guitarra, ¿viste? La guitarra es el... No me imagino la vida sin guitarra, ¿viste? La verdad que termino pensando siempre que me gusta el ritual, ¿viste? Y las emociones que pasan. Las emociones que pasan en los encuentros. Yo ahora estoy haciendo esta nota, pero estaba ahí en la mesa y está mi mujer, sí, y un montón de amigos y estamos acá pasando este momento lindo y pienso que en definitiva siempre es eso. ¿Amigos de la infancia van quedando o vienen los nuevos amigos? Hay muchos que dicen, viste, que los amigos son los que conociste cuando eras muy chiquito. Sí. Todo lo contrario. A mí me parece que justamente
hay muchos amigos que quedan de antes y que vas afianzando esa amistad y se convierten en hermandad. Nos vamos a comprometer otro día más tranquilos, quizás de día. Dale. Y hacemos lancha, río o a lo que quieras. Lancha, o moto. Me encanta. He escrito grandes cosas para el último disco en el río. Viste cómo es el agua, ¿no? El agua hipnotiza. Es otro elemento interesante. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, salud, grande. Fuego, salud a tutti. Agua y vino para todos. La idea de Bombiván es que la mujer también es re Bombiván y se siente totalmente integrada en esta comunidad Bombiván que estamos armando de a poco. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de una mujer? La inteligencia es altamente erótica, realmente lo es. Por supuesto. Y las mujeres lo entienden mucho más que nosotros. El sentido del humor me parece indispensable. Para la convivencia es fundamental, porque sí. Tenés momentos complicados en la vida. Sí, es estar con una mina que sea realmente lúcida y que cuando vos te estás quedando como varón te diga, che, hey, ponete a mi altura. Y me ha pasado. Claro. De decir, che, esta manera de comportarte o de enojarte o de preocuparte con determinadas cosas no te hace sexy. Como hombre. ¿Y vos qué onda con la paternidad, que es tan linda? Yo sigo ahí haciéndome el sonso. Es tener tu cachorro, ¿eso sí? Que lo abrazás, que te hace reír, que lo ves crecer. Y como todas las cuestiones, te conté la parte linda, ¿no? Después viene la parte de que tu señora a veces lo quiere contame matar. La otra. Pero tiene que ver con lo que hablamos hace un rato. El tema de que nada es tan dramático. Se cayó de una silla, se pegó un golpe. ¿Qué pasó? Listo, ya está. Tiene que aprender, pero tiene muchísimo sentido tener un hijo. Bueno, salud. Salud. Y si tengo problemas a las 3, 4 de la mañana, cuando no lo puedo dormir, yo te juro que te llamo. Dale, llamame, yo te lo cuido. Salute por nuestros hijos, por lo que venga. Juan, está espectacular esta tarde, este día. Te encontré de casualidad ahí. Nos íbamos a ver dentro de un mes, quizás. Y de repente me hiciste ligar esto. Me encantó. Sí. La estoy pasando bárbaro. Yo también. ¿Te parece morfar? Sí, por favor. Vamos a morfi. Salud. Ahí está. Salud. Vamos a comer. Qué jugador. Avanti. Que han terminado. Todo. Nos comimos hasta el plato, mirá. ¿Cómo se hace el goulash? Bueno, el goulash nosotros lo hacemos con la mejor carne, cortada a cuchillo o en cubitos. Sí. Me gusta saltear un poquito la carne primero para darle el fondo de cocción, ¿viste? Después va cebolla cortada bien chiquitita, sí. Morrón, páprica. Y eso después tiene que hervir aproximadamente 3/4 hora, 1 hora, para que la carne esté bien tierna. La receta de los spätzle queda pendiente para la próxima visita. Absolutamente, está muy bien, algo de misterio. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Vamos a ustedes, de nuevo. Por favor, muchas gracias. Salute. Salute, prost. Juan querido. Ahora continuamos conociendo a fondo a este gran personaje que nos sigue cautivando con su vida. Tengo colegas que van a empezar a caminar por el bulevar San Espeña a ver si te enganchan en otra. Pero bueno, yo te agradezco mucho esta invitación. Te enganchaste, te súper agradezco. No, por favor. Y hablando de Bombiván Club y del club que tiene que ver con la comunidad, con lo solidario, con compartir cuestiones. De los amigos, ¿qué es lo que vos buscás? Yo creo que lo que más agradezco hoy de los amigos que tengo, que no son tantos y creo que tampoco deben tener que ser tantos. Pero los amigos siempre te tienen que poder decir,
la verdad. Los amigos de verdad son los parientes, esos que uno tiene la posibilidad de elegir, no los parientes que te tocan. Si vos pudieras armar tu fin de semana bombiván con tu señora, con familia, donde vos quieras, armate ese momento bombiván. ¿Cuál sería? Yo engancharía el viernes a la tardecita, nochecita con mi mujer y procuraría un lugarcito rico para comer, algún librito para poder leer o leerle en voz alta, dejar los celulares, dejar las computadoras y venir un fin de semana a conectar con esto. Y vivir a full el lugar, el momento. Sí, sí. Bueno, un placer, Juan querido. Igualmente, Walter, muchas gracias. Saludo en este relax, así. Muchas gracias. Nos pasamos muy bien. Muy bien. Muy agradecido que te hayas tomado la jornada. No, por favor, un placer. Agradecido que ustedes estén acá y me hayan regalado esta jornada. Bien. Divina. Nos vemos la próxima semana y seguramente va a haber alguna historia apasionada de esas que siempre quisiste vivir. Muchas gracias. Que descansen. Thank you.